Vamos a ver los distintos errores en la refracción del ojo. Ok, primero tenemos, aquí está el ojo, aquí está el cristalino, aquí está por ejemplo la pupila y aquí está la córnea. Aquí tenemos la retina. Cuando entran los rayos de luz, tienen que llegar aquí a la retina. Bueno, aquí es donde tienen que converger los rayos de luz, aquí en la retina. Y aquí, bueno, pues es donde se forma la imagen. O sea, vamos a tener problemas cuando los rayos de luz convergen, por ejemplo, acá, si convergen, por ejemplo, antes de la retina. Entonces, bueno, esta va a ser la miopía del paciente miope. Lo que pasa es que el ojo está demasiado grande, entonces, en lugar de que cuando entran los rayos de luz converjan aquí en la retina, pues como el ojo está muy grande, convergen antes. O sea, en lugar de estar aquí y que converja así igual acá, el ojo está muy grande, o sea, está más grande que esto, más grande, y entonces en lugar de que llegue aquí a la retina, pues llega aquí. Los rayos de luz convergen antes de la retina. Ese es el paciente miope. Entonces aquí pues el ojo está grande y los rayos de luz convergen antes de la retina. El paciente miope tiene dificultad para ver de lejos, o sea, de cerca ve bien, pero de lejos no ve. Entonces, o sea, tiene ceguera para ver de lejos, pero podemos decir que es un veedor de cerca. Esto es porque en inglés a los miopes también les dicen que tienen near sightness. O sea, que son los veedores cerca. Nada más porque esto luego a veces confunde y creen que lo que está diciendo es que el miope no ve de cerca, pero no es near sightness, o sea, veedor de cerca. Y bueno, tienen problemas para leer cosas de lejos, para ver de lejos. De hecho, nosotras somos miopes. Ah, la miopía se corrige con lentes cóncavos, que son lentes divergentes. Ajá, lentes cóncavos es lo mismo que decir lentes divergentes. Ah, de la misma manera, la hiperopía, entonces es cuando el ojo está demasiado chico. Aquí está. Ah, en lugar de que sea, bueno, en lugar de que sea del mismo tamaño, así que choquen aquí en la retina, que converjan los rayos de luz aquí en la retina, el ojo está demasiado chico. Entonces, los rayos de luz convergen después de la retina. Entonces, los que tienen hiperopía, esos son exactamente al revés que la miopía. Ellos ven bien de lejos, pero de cerca no ven. Entonces, estos, en lugar de ser nearsightedness, son far sightedness. O sea, son los veedores de lejos. Y estos se corrigen entonces con la opuesta, con los lentes convexos, que son los lentes convergentes. Y la otra es el astigmatismo. Este es cuando la córnea tiene, o sea, en el ojo tenemos varias, o sea, la curvatura del ojo está como variable, o sea, no es así homogénea. Tenemos la córnea y así tienen diferente curvatura, o sea, el ojo tiene diferente curvatura. Entonces, en el astigmatismo, pues, o sea, lo van a ver pues dependiendo de cómo tienen la curvatura, o sea, igual y una parte la ven mejor de lejos, otra mejor de cerca, o así. Esta se corrige con lentes cilíndricos. Lentes cilíndricos. Entonces, en la hiperopía son los veedores de lejos, tienen el ojo muy chico, los rayos de luces convergen después de la retina y no pueden ver de cerca, se corrigen con lentes convexos, sí, convexos o divergentes o convergentes. En la miopía son los pacientes que son veedores de cerca, no ven de lejos. Y el ojo lo tienen demasiado grande, los rayos de luz chocan entonces antes de la retina y se corrigen con lentes divergentes o cóncavos. Y el astigmatismo es diferente curvatura en el ojo, entonces pues
O sea, no es ni la una ni la otra, nada más pues ve así como distinto. Y aquí el astigmatismo lo que hace son los lentes cilíndricos, o sea, lo arregla como para horizontal y para vertical, no nada más en una dirección como estos dos. Te vemos en el siguiente video.